¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición de Objetivo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, sábados 20:30 horas. Vamos a tener un programa bastante movido hoy desde la política, la cultura, la economía y vamos a hablar lo que está ocurriendo en estas últimas horas con estos movimientos de piezas políticas a nivel nacional que de alguna manera tienen alguna correlación con el nivel provincial y la economía con el cierre habitual de Alfredo Blanco. Van a estar con nosotros hoy Héctor Baldassi, candidato a vicegobernador de la provincia de Córdoba por Juntos por Córdoba. Vamos a dialogar con Juan Brugge, director del Banco de Córdoba, sobre la cultura y también de política, porque suena como ser un, o para ser diputado nacional de Unión por Córdoba, en este caso de la fórmula de Schiaretti, que comanda el ex gobernador Schiaretti y candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Y vamos a hablar con Raúl Gómez del MST de la Nueva Izquierda. Es decir, bastante política, bastante economía y un aporte de la cultura. Auspicios. De Santander Río. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. Bueno, Alfredo, tenemos la presencia del candidato a vicegobernador de Juntos por Córdoba. Le agradecemos a Héctor Baldassi que nos acompañe. Bueno, mientras estamos grabando hay algunas novedades que tienen que ver con la fuerza política de, a quien Baldassi representa en la fórmula que va por la gobernación junto con Óscar Aguad. Uh-huh. Mientras veníamos hacia el canal, escuchamos por un lado que una de las fórmulas que había anunciado este espacio en Buenos Aires ha perdido al candidato a vicegobernador, que era Ritondo. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo también he escuchado como vos, he venido en el auto y además por los mensajes que me llegan desde Buenos Aires, bueno, sí, que Ritondo se ha bajado y que, bueno, me parece que ese espacio o ese lugar va a ser ocupado por, no sabemos, un intendente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esas son las novedades o trascendidos. Lo que sí ya está confirmado, lo otro, que es lo más importante para nuestro espacio, es lo más importante para bueno, demostrar que ya hay un presidente y vicepresidente candidatos, que es Gabriela Michetti, uh-huh. En el cual, bueno, uno sabe, y mucho se ve reflejado en Gaby, todo su trabajo, sus valores que ha llevado a la política, uno se ve parte de un pedacito de uno en ella. Era la candidata natural, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que esto de que ella quería ser la jefa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ser la gobernadora, trajo aparejado un cierto, no digamos malestar, sino decir, bueno, levantemos el pie porque Mauricio, antes de que sea candidata, le ofreció ser vicepresidente, usted recordará, sí, sí. Hace 4 meses creo, sí. Que le dijo, a mí me encantaría, Gaby, que vos me acompañes, y ella dijo que no. Dijo, en este momento quiero pelear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también fue ofrecido en su momento ser candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ella dijo, no, mi espacio es la capital federal y voy a trabajar en pos de políticamente de seguir creciendo acá. Y me parece muy digno, Gaby, y bueno, por eso también se ve reflejado en que Mauricio le pida nuevamente que acompañe la fórmula que los vio crecer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su primera fue en el año 2003, cuando ganaron la ciudad. Uh-huh. Y creo que tiene mucha fortaleza, tiene los valores que representa el PRO, los valores de la política que nosotros queremos darle, de cercanía, de tener un vínculo con la gente. Y Gaby demuestra y tiene todo ese imán para con la gente. Yo escuchaba en la conferencia de prensa recién que le preguntaban a ella a propósito de que disputó la primaria para jefe de gobierno, le preguntaban cómo se sentía en esta instancia, cómo lo analizaba, y ella dijo, yo me siento muy honrada de que Macri haya vuelto a pensar en mí, uh-huh. O sea, que está como muy contenta. ¿Cómo está Baldassi acá de acompañar a Aguad? ¿Tan contenta como Michetti? No, yo estoy muy contento, yo estoy muy feliz. Primero, principalmente, creo que
Yo siempre consideré la política una política de consenso, una política de diálogo. Y creo que el haber dado este acuerdo juntamente con el Frente Cívico, la Unión Cívica Radical, nos permite poder ceder parte de nuestra verdad y sumar parte de la verdad del otro. Y como digo muchas veces, los iguales no son tan, los iguales no son tan iguales y los distintos no son tan distintos. Y eso nos permite poder construir, dejando de lado cuestiones personales, dejando de lado pretensiones, sueños, de querer ser, para pensar en un liderazgo simple que nos permita poder construir con base sólida un plan vanguardista que nos dé una verdadera alternativa para la provincia de Córdoba, donde la Córdoba, sabemos lo que se ve, nosotros lo venimos padeciendo ya 16 años con el mismo gobierno y encima lo vienen a decir que quieren una fórmula de cambio. Bueno, yo me preguntaría cuál es la fórmula del cambio. Creo que Junto por Córdoba representa esto, darle la oportunidad a los cordobeses de algo distinto, de algo diferente. Héctor, se habla de la apatía de cierto sector del radicalismo para apoyar la fórmula, o por lo menos en cuanto a movilización de apoyo a la fórmula, ¿es así? Yo no lo siento, Ricardo. A ver, yo tengo muy pocos años en política y tengo muy pocos años en campaña. Es decir, tengo hace unos 2 años y te imaginas cuando empezamos con el PRO, yo recuerdo que hacía las campañas en las estaciones de servicio o me juntaba con una persona. Hoy veo que tengo un acompañamiento en cada provincia, cada ciudad, cada comuna que voy de la provincia de Córdoba. Bueno, para mí los conocedores del radicalismo son los que tendrían que hacer el veredicto o el análisis de si hay una apatía o no apatía. Yo lo veo muy bien. Yo estuve en varios cierres que se produjeron en la semana pasada, a ver, yo me confundo con todas las fechas de elecciones aquí en Córdoba, acompañando a diferentes candidatos, y había un acompañamiento de parte del radicalismo, que obviamente también estaba centrado en su disputa local, en su disputa territorial. Ahora no se han puesto a trabajar para el 5 de julio en la campaña de candidato de gobernador. Hablamos con Alfredo días pasado, mirando un poco el escenario político nacional y el provincial, de que tanto Chaco como Salta, como Río Negro, Santa Fe inclusive, que se da una paridad en este caso muy marcada, muy pequeña entre los candidatos, y algo muy parecido a lo que sucedió hace 4 años atrás con Del Ser perdiendo por 3 puntos y pico. Y acá en Córdoba, de los 110, creo que, municipios que se renovaron, 83 municipios repitieron lo mismo. Tenemos la impresión o la sensación de que hay una especie de statu quo, que lo que está no se cambia. Es la provincia. ¿Creen que puede pasar lo mismo? Creemos que no. Creemos que le damos esta posibilidad a los cordobeses de un verdadero cambio. Pero un verdadero cambio en todo lo que nos vienen diciendo. A ver, hace 16 años que nos vienen prometiendo las mismas cosas y que muy poco han cumplido y que realmente nos viene a decir las obras que hace 8 años nos decían. Y a mí me pasa, vos sos conocedor de la Sierra Chica. Nosotros pasamos el tema de la crecida el día 15 de febrero y todavía no tenemos ninguna respuesta del gobierno provincial. Y a mí me da muchísima pena ser vecino, porque yo hablo como vecino ahí, de todo lo que hemos sufrido en la Sierra Chica y que no tengamos una contención, no tengamos una respuesta, no tengamos una posibilidad de decirnos que solucionaron los problemas a la gente. Este es el tema. Y bueno, de la misma manera, con la misma sintonía, es las cosas que nos vienen diciendo o nos vienen prometiendo desde hace muchos años. Por eso creo yo que, más allá de todo esto, estamos frente a la oportunidad de que la gente quiere un cambio. Hay no sé cuánto porcentaje que la gente quiere un cambio. Bueno, el cambio se tiene que manifestar de esta manera, es decir, no sigamos con lo mismo. Si los mismos que te prometen las cosas significan el cambio, bueno, la gente entonces debe saber entender que el cambio es otra cosa, que la posibilidad de poder gobernarnos de alguien distinto, con equipo de técnico importante de trabajo, que nos permita poder sacar a esta Córdoba que está sin brillo, esta Córdoba que tiene una presión tributaria la más alta de toda la Argentina, bueno, me parece que los cordobeses son los que quieren el cambio, pero también tienen que tener la decisión y la voluntad de poder votar el 5 de julio una oportunidad para otro partido. Baldassi, yo tuve oportunidad ayer de escuchar a los candidatos en el precoloquio de la Unión Industrial y puntualmente el candidato de Unión por Córdoba plantea, como ellos se referencian en el Frente Renovador, que ellos están planteando un cambio en relación al kirchnerismo. ¿Ustedes lo perciben a eso como un cambio en relación al kirchnerismo o piensan que el Frente Renovador, Massa, etcétera, de la Sota, no difiere sustancialmente del kirchnerismo? Yo creo, a ver, me parece que el Frente Renovador es
producto que viene del kirchnerismo. Es una división que viene del kirchnerismo y se presentan como algo diferente, cuando tienen todo lo mismo. Y le ha pasado a nivel nacional a Sergio Massa de que los intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires fueron cambiando, fueron mutando y después se volvieron nuevamente al kirchnerismo. Lo que a mí me parece que Unión por Córdoba tiene muy ligado al kirchnerismo. Y lo demostró hace 4 años cuando le dio toda la candidatura a diputados. Yo todavía no estaba en la política, pero sé que bajaron toda los diputados y se los dieron al kirchnerismo, los 4 diputados que entraron, que son compañeros míos, muchos de ellos ahora que tienen que renovar, pero son compañeros en estos 2 años que he pasado en la Cámara de Diputados y yo los veo votar siempre en prejuicio y en pos de no defender los intereses de nuestra provincia. Entonces, me parece esta relativa proximidad de los renovadores con los K es lo que explica que ustedes hayan sido refractarios a hacer una alianza un poco más amplia que los incluya. Pero claro, obviamente, pero cuando vos, a ver, si vos tenés y nosotros la gente en la calle nos pedía, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué una vez por todas la gente que viene y quiere ser, que es distinto a Unión por Córdoba, ¿por qué no se juntan? Entonces, bueno, hicimos un sincericidio de todas las partes, nos sentamos, buscamos, construimos, tratamos, como te dije anteriormente, dejar sueño de lado para buscar un liderazgo simple que nos permita ser una verdadera alternativa. Bueno, después, primero cuando empezamos a charlar, nos trataban de que iba a ser una utopía, de que no iba a poder ser. Una vez que se concretó eso, y una vez que fuimos y estamos caminando Córdoba junto por Córdoba, bueno, te siguen hablando cosas que inverosímil. Me parece que Unión por Córdoba se ha encargado de enfriar la campaña, ellos no hablan, no debaten, no quieren debatir. Me parece que Chiarito y todos los cordobeses necesitaríamos saber de los gobernadores cada cosa que vamos a hacer en cada lugar. Acá me parece que lo que han encargado de ellos es enfriarla. No, vos lo escuchás hablar, de promesa, de cosas. Y a mí me pasa que cuando voy a la provincia de Córdoba, muchos entrevistadores como ustedes, periodistas, me dicen, acá pasaron, nos prometieron tal cosa. Y yo les pregunto a ellos, ¿y vos le crees? No, yo no le creo. Pero entonces, si vos no le crees, como vos como comunicador, también tenés que saber y decirle a la gente que las cosas que te vienen a decir de hace tantos años y que te las vienen a prometer de nuevo, ¿cómo podemos caer nuevamente los cordobeses en eso? Esto es lo que voy yo. A ver, altas obras y el cuadro está cerrado. ¿Y cuánto pagamos en el cuadrado? Alta obra, la de Pilar, que no hemos endeudado todo Córdoba con todo lo que significa la planta de Pilar. Y ni hablar de Córdoba, quedó perdiendo competitividad con las otras provincias. Estas cosas son por mala gestión. ¿O hay problemas de transparencia de gestión? Hay problemas de transparencia de gestión. Y Ricardo es una persona que conoce más en profundidad los números en la provincia de Córdoba. Y te puedo decir, todo va a renta general. Todo va a renta general. Me dicen que el gasoducto troncal sur-sur se va a realizar. ¿Sabes cuánto juntan con el Fondo de Infraestructura y Gasoducto? Él me va a mejor corregir. 850, 900, 1.080. Mira, me subió, 1.080. ¿Sabes cuánto salía ese gasoducto hace 4 años, 6 años? Menos de 800 millones de pesos. ¿Y sabés lo que yo hice como diputado? Le pregunté a Capitanich, por ese momento estaba el jefe de gabinete, ¿por qué no dio los avales al gobierno de Córdoba para construir ese gasoducto que está en el sur? Y Capitanich me lo respondió, no hacían falta avales. Era un acuerdo que tenía el gobierno de Córdoba con el Banco Findes, el de Brasil, que después terminó en la corrupción, que terminaron con todos esos sobreprecios. Entonces, acá en Córdoba lo que se hace, siempre se ha hecho es sobrefacturar las obras. Y en este contexto nosotros vemos que realmente después las obras están mal terminadas. Bueno, yo no lo digo yo, lo veo en el cuadrado, está cerrado el camino al cuadrado. Y cuántas veces se facturó ese camino. Lo que nosotros pasamos en la Sierra Chica fue... Está bien, fue una lluvia copiosa de tantos milímetros en tantas horas, pero también faltó previsibilidad. Tenemos un dique en el cual tenés que contener y tenés que sirve como contención del agua. No que el agua pasó por arriba directamente y arrasó todo. Esos problemas de transparencia, si ustedes llegan al gobierno, ¿van a promover la investigación de esas cosas? De las conductas. A ver, de las conductas de la gente. Y además, yo me comprometo, tengo un gobierno transparente, de saber que tus impuestos van y dónde van, no a renta general.
Yo soy una persona que quiero que si vos pagas tanto impuesto, que se desarrolle y se vea dónde va ese impuesto. Sí. O cuáles son las infraestructuras que tenemos que desarrollar en Córdoba. Es lo que yo le digo a todos los legisladores departamentales. Ustedes tienen que ser la voz de cada de los 26 departamentos, cada uno que es elegido, tiene que ser el senador, que hoy no hay por la unicameral, tiene que ser la voz, tiene que escuchar a los intendentes, de poner el oído a cada uno de ellos para saber y traer el día lunes todos los problemas que tenga el departamento, cuáles son las infraestructuras que hace falta y empezar a desarrollar política a largo plazo. Porque esto es también, es desarrollar política a largo plazo, que nos empecemos a responder más allá de cualquier gobierno, de que continúe estas políticas y que realmente nos permita tener una previsibilidad en el gobierno de Córdoba. Tres temas en una sola te lo voy a hacer. Primero, hablaste de la unicameral. ¿Hay algún proyecto, tienen en vista reformar la Constitución para volver a la bicameralidad? Primer dato. Segundo, si sos vicegobernador de Córdoba, vas a manejar la legislatura de la provincia de Córdoba. La legislatura hoy es una escribanía del gobierno provincial. ¿Cómo vas a hacer para transformarla, que la oposición tenga en algún determinado momento la posibilidad de debatir las leyes que finalmente terminan cajoneadas? Y tercero, la designación de Zannini como vicepresidente de Scioli, ¿les complica la vida a ustedes? A ver, la primera no se tiene pensado. Me parece que ahí es donde vos tenés que buscar la gente y los abogados constitucionalistas que te permita poder tener una reforma del unicameral. Yo en eso no me voy a meter porque no soy abogado, pero me parece que eso se puede hablar. La segunda, bueno, yo lo padezco en el gobierno a nivel nacional. Es la misma práctica. La única diferencia que creo que allá en el gobierno nacional, el año pasado se aprobó una sola ley del PRO. ¿Sabés quién fue esa ley? ¿De quién era? Yo tuviste que negociarla. Ahí está. ¿De qué era la ley? De club de barrio, club de barrio y de pueblo. Los clubes de barrio donde le tenemos que dar la identidad al club de barrio, darle la posibilidad primero de un registro, después de una ayuda, después de un subsidio, de tratar de contener a los chicos y las chicas y poder sacarle a través de la cultura, el arte y el deporte, de poder inculcarle los valores que tiene el deporte. Entonces, yo fui uno del 100%, 95 son enlatados. Y acá en Córdoba me contaron, en la unicameral, me contaron que el 98% viene del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Obviamente que, yo considero que la democracia se nutre y se enriquece con el disenso y se fortalece con el consenso. Obviamente que sí, ojalá yo tuviera, y voy a ser el vicegobernador, de tener participación. Porque del disenso se construye, del disenso podemos sacar propuestas superadoras. Yo no soy el que pienso que si vos pensás diferente a mí, Alfredo, sos distinto y no serví, que me querés a mí, se luché al piso. No, yo trato de construir, porque me parece que es importante esto, volver a construir a través del disenso. Y después, con respecto a lo de Zannini, para mí Zannini garantiza la continuidad de las obras que están en Córdoba con Schiaretti, si han sido socios. Fíjate que Schiaretti con Zannini, pero han sido socios en la construcción del Panal, en la construcción del Pilar de... El pilar de la central de Pilar. Zannini le da la garantía necesaria al kirchnerismo, pero como ingeniero de la estructura del kirchnerismo, a la continuidad de un proyecto de gobierno. Es la continuidad y ahora sí se ha reflejado bien el cambio. Y Zannini representa también justamente lo que presenta en Córdoba acá. Se sabe todo el mundo. Yo soy nuevo en la política, sé que Zannini tiene un fluido contacto y ha tenido negocio con Schiaretti. Entonces, un poco esto, también se va a representar en Córdoba. O vos votás la continuidad, o votar el cambio, o votar la expectativa. La expectativa tenés cambio, futuro, alternancia, ese tipo de cosas. Héctor, muchísimas gracias. A vos, Alfredo. Gracias a vos, Ricardo. Cuando regresemos hablamos de cultura y de política con Juan Brugge. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín.
IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, Certificación Normas ISO 9001. Bueno, Alfredo, nuestro invitado en su paso por la legislatura dejó una impronta bastante interesante sobre la actividad legislativa. Es decir, no solamente fue un buen legislador, sino que trabajó permanentemente en el tema de leyes, impulsó numerosas leyes, pero además tuvo una actividad muy, muy compatible con aquello que hace la cultura. Pasa a ser director del Banco de la Provincia de Córdoba y también tiene un eje fundamental, un aspecto fundamental, una vinculación directa con la cultura. También, naturalmente, suenan los corrillos políticos como candidato a diputado nacional. Está con nosotros el doctor Juan Brugge, le vamos a preguntar de todo esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Le agradecemos que esté aquí. Yo la primera pregunta que querría hacer es, ¿qué tiene que ver el Banco Córdoba con la cultura? A ver, muy buena pregunta. Y tiene mucho que ver, porque en esto del concepto de la responsabilidad social empresarial, que es un concepto mundial y que en la Argentina poco a poco va incorporándose, es que es necesario de que las empresas, en este caso las entidades financieras, bancarias y con mayor razón las entidades bancarias o bancos oficiales, tengan que promover ciertas actividades que no tienen una relación directa con su objeto. Y en esa promoción está la promoción de la cultura, está la promoción del deporte, está la promoción de la solidaridad, está la promoción de poder llevar adelante proyectos que tiendan a mejorar situación de personas con vulnerabilidad. En ese contexto, el Banco de la Provincia de Córdoba, además de la fundación que tiene, que realiza esa tarea, directamente también tiene un área específica relacionada con la responsabilidad social, en donde trabaja aspectos internos y externos. Interno, en mejorar la sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, una cosa sencilla, la utilización de papel. Tú sabes lo que se utiliza de papel en un banco, cómo ha empezado a reducirse eso y la consecuencia que tiene en el medio ambiente eso. En lo externo, el tema de actividades culturales. El Banco de Córdoba ya viene realizando con éxito concursos de pinturas, con nivel nacional e incluso internacional. También en el mundo relacionado a todo lo que son los coros, promocionar los coros, promocionar la educación de los niños en lo que son las actividades bancarias. Nosotros tenemos el banquito que le llamamos, que van chicos de los primeros grados y nos visitan y se los ilustra, se les enseña cómo manejar un banco en la parte de lo que es el museo de nuestro banco. En donde están las estructuras esas viejas que nuestro abuelo y nuestro padre utilizaron. Bueno, a los niños se les enseña eso. Están los billetes, además. Están los billetes antiguos, también antiguos. Se les enseña a los chicos cómo hacer una pequeña transacción, ¿no? Y después, en lo que me tocó a mí y que vine a incorporar, es un ciclo de teatro. De teatro buscando un valor agregado a la cultura, pero un valor agregado también a la discusión de la historia. Porque estamos de cara al Bicentenario, entonces se creó un ciclo de teatro de cara al Bicentenario. Teatro de Córdoba en la historia en el Bicentenario. Me tocó coordinar este ciclo con un grande del teatro y del cine argentino como es Lito Cruz, que nos conocemos en la época que era legislador. Tú decías, yo estaba trabajando en una ley sobre la creación de un instituto provincial del teatro independiente. Sí. Que no se pudo cuajar, no avanzó mucho, pero en ese momento lo conocí a Lito Cruz, que me ayudó mucho en ese proyecto y quedó una amistad. Y bueno, un día me dice, che, ¿por qué no trabajamos el tema del teatro independiente en lo que respecta a la historia de Córdoba? Y así sacamos un concurso, convocamos un concurso para dramaturgos en todo el país. Se presentaron 26 obras que trataban
diferentes temáticas de la historia de Córdoba en esa época. Para eso convocamos a dos historiadores, uno a Prudencio Busto Agañarás, que es de la casa, sí, tiene su programa acá en la casa, y a Silvia Villegas, que es una historiadora, sí, pero de teatro también, y entre los dos nos asesoraron para hacer un listado de temas. Se presentaron 26 obras, una producción fabulosa, nunca pensamos que 26 obras de dramaturgia escrita por autores de Capital Federal, por autores de la provincia de Buenos Aires, por autores de la provincia de Córdoba, se pudieran presentar. Convocamos a Argentores y el jurado de Argentores fue el que seleccionó 5 de esas obras. Como tuvimos esas 5 obras, hicimos la selección de 5 directores cordobeses. Se presentaron 17 directores cordobeses y fueron seleccionados por otros pares, pero también de otras provincias, para evitar esto de los amiguismos, claro, o de la coterraneidad, ¿no? Una vez que se seleccionó eso, se sorteó a cada director qué obra le tocaba. O sea, que ni siquiera los directores pudieron elegir. O sea, también era un desafío para ellos encarar la obra que le tocó. Y ellos elegían de entre 2 y 3 actores para hacer la apuesta. La apuesta se hizo. Se presentó el 29 de mayo. Y la última se presentó el viernes pasado. 3 en Córdoba, 2 en Río Cuarto. Con un éxito impresionante, realmente la calidad profesional de los artistas cordobeses del teatro independiente es maravillosa. Realmente Lito Cruz, que un autorizado para esto, que estuvo viéndolo todo, quedó gratamente sorprendido, quedó preocupado por decir estos talentos que quedan encapsulados en el interior del país cuando tendrían que proyectarse, digamos, a Buenos Aires y que no logramos nosotros proyectarlo. Una cosa maravillosa realmente, ¿no? Lo que es grato, Juan, es que el teatro, que el Banco de Córdoba haya puntualizado en el Teatro Independiente de Córdoba, tan dejado de lado durante muchísimo tiempo, con escasos recursos, con pocas posibilidades de trascendencia. Y yo creo que eso me parece que es un punto crucial, es decir, el apoyo del Teatro Independiente de Córdoba, que lo necesita realmente. Una pregunta, en el concurso, los que resultaron finalmente seleccionados autores y directores, ¿qué estímulo tenían? Digamos, tenían un premio monetario. En plata, exactamente. Uh-huh. Los autores se le pagó un premio de 10.000 pesos, creo, sí, 10.000 pesos, y los directores se le dio un premio también que incluía los fondos suficientes como para contratar a los actores y llevar adelante la puesta en escena. Uh-huh. Ahora se han contratado 3 funciones por cada una de estas obras, lo cual nos lleva a tener 15 funciones que la vamos a hacer privada para los colegios secundarios. ¿Por qué? Porque ese es nuestro objetivo. La temática que tiene cada una de estas obras son temáticas de historia y tienen rigor histórico, con las licencias artísticas que siempre tiene que haber en esto, pero tienen rigor histórico. Una trata el tema de la desigualdad que existía entre los esclavos negros, el criollo y el español en la Córdoba de la época del virrey Sobremonte. O sea, con lo cual nos metemos en un contexto histórico, sí, importante. La otra trata del Cabildo de Córdoba como cárcel de mujeres, uh-huh, en aquella época. ¿Y quién eran las consideradas malas y que eran recluidas allí? Una obra maravillosa, realizada con un nivel espectacular. La tercera obra trata de Rosas, pero contada desde un circo, de ese circo criollo, el famoso circo criollo, maravillosa, con dos actrices que son payasas, que son espectacular, cómo cuentan la historia de ese momento de Rosas. Uh-huh. Es un circo criollo en la época de Rosas, así que muy bueno, incluso tiene un título subjetivo, Maten a Rosa, se llama y que llama la atención. La otra habla de la situación de ese general Busto. General Busto que habla con su caballo. Ajá. Espectacular, en donde revisa todo lo que hizo, quién los traicionó, quiénes fueron sus amigos, sus proyectos inconclusos. O sea, realmente una situación espectacular. Y por supuesto, como no podía faltar, en la última obra, Paz. El Banco Paz, el General Paz, ¿no? También, en donde hay una suerte de diálogo revisionista de todo lo que se había hecho. O sea, con un nivel artístico
con un mensaje y con una profesionalidad y sobre todo con un rigor histórico, ahora vamos a acordar con el Ministerio de Educación de la provincia para que esas 15 funciones sean exclusivas para los alumnos secundarios. Previa motivación a los docentes sobre la temática para que cuando los alumnos vayan sepan de qué se está tratando y después la discusión entre los alumnos con los actores y el director. Como para que en definitiva de esa manera motivemos el arte, motivemos el estudio de la historia y motivemos alguna vocación quizás de alguno de esos chicos que vean en el arte o en la historia algo que le pueda servir para estudiar el futuro. Bueno, hablemos de política. ¿Cómo no? ¿Vas a ser candidato a diputado nacional? No sabemos todavía. Todavía no se han cerrado las listas. Estamos hablando. Estamos cerca, estamos hablando. Ustedes saben que el Partido Demócrata Cristiano hoy integra este Frente UNA, que lo integramos con los partidos que están apoyando a Sergio Massa. Nosotros apoyamos a De la Sota. Bueno, ustedes saben muy bien la relación de la Democracia Cristiana con De la Sota es de años, o sea que esto no es novedoso, ni tampoco puede llevarnos, como por ahí algunos criticó, De la Sota está usando el sello de la Democracia Cristiana. No, De la Sota, somos socios de hace mucho tiempo. En definitiva, lo que sucedió ahora es que por la circunstancia particular que vive el Partido Justicialista a nivel nacional, en donde no le daban el espacio correspondiente, bueno, vino con nosotros. Estamos trabajando en un proyecto. Yo siempre hablo de proyectos en años, nunca hablo de un proyecto en coyuntura, ¿no? O sea, yo estoy pensando en un Partido Demócrata Cristiano de acá a 10 años. El socialcristianismo en la Argentina tiene que volver a recuperar su rol. Ustedes saben que nuestro partido tiene una incidencia internacional importante. De hecho, en julio ahora tenemos el encuentro de la Internacional Demócrata Cristiana en el Distrito Federal de México. Y bueno, y siempre se pregunta qué pasa en la Argentina cuando en Chile está desarrollado, cuando en México se desarrolla, cuando en Venezuela están encabezando junto con Capriles la oposición al gobierno de Maduro. Bueno, las expresiones europeas ya las conocemos también. Y siempre se preguntan qué sucede en la Argentina con el socialcristianismo, que querramos o no querramos, la designación de Francisco como Papa, sin que el Partido Demócrata Cristiano sea confesional, lleva también a que exista una ola o una suerte de mayor simpatía hacia nuestro partido. Vuelvo a repetir, nuestro partido no es confesional, de hecho hay ateos, judíos, musulmanes autorizados especialmente. Entonces, yo tengo dos musulmanes que han sido autorizados por su máxima autoridad religiosa argentina a afiliarse a un partido demócrata cristiano. Una pregunta, hablando del Papa. ¿Cómo perciben ustedes estas, me parece inocultable, atención preferencial que el Papa le brinda a la presidenta? Yo quiero primero, a ver, lo puedo llevar al ámbito futbolero, sí, porque a veces se explica mejor esto como está. Bueno, el Papa, cuando estaba, Bergoglio, cuando estaba en la Argentina, estaba jugando en el Primera A, ¿no es cierto? Sí, sí. Una vez que se convirtió en Papa, está no en la Intercontinental, está en el Mundial. En el Mundial. ¿No es cierto? Entonces, de pronto, siempre querer relacionarlo con la política argentina o con la relación con la presidenta, es como un poco reducir su margen de grandeza, ¿no? O sea, él no está pensando en la Argentina constantemente como cuando estaba acá. Él tiene un montón de cosas de pensar y un montón de problemas graves que tener. Que reciba la presidenta, recibe como cual, como lo dijo él, como lo dicen, digamos, el protocolo vaticano, es un presidente, lo recibe. Obviamente hay una mayor cercanía porque es la presidenta del país del cual él sigue siendo, tiene siendo su ciudadanía, quiera o no quiera, sigue siendo argentino. Claro. Y por otro, porque demuestra una grandeza del Papa. Usted sabe muy bien de que los Kirchner hicieron todo lo posible para que él no fuese el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. ¿No? En esa tallaron mucho y no le fue bien. Y bueno, y las veces que realmente, esto ahora se quiere suavizar, pero las veces que él quiso tener audiencias con los Kirchner y no lo recibieron, fueron muchas, ¿no? Y él, ustedes saben que tuvo un trabajo en las villas, bueno, todo lo que sabemos. Pero bueno, ahora es Papa.
Y él tiene que mostrar grandeza, tiene que mostrar humildad, tiene que mostrar lo que dice el Evangelio, que quizá nosotros no lo entendamos, porque es el otro problema, o sea, más allá que seamos católicos, quizá no lo entendamos. Yo no sé si yo en la posición de él tendría la capacidad para recibir a alguien que me hizo la vida imposible durante años, no sé. En vez de desquitarse un poquito. Desquitarse un poquito, y él no, él tiene que mostrar otros signos. Juan, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya regresamos y hablamos con Raúl Gómez, del MST, La Nueva Izquierda. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Muchos cordobeses tenemos la sensación de vivir con lo justo, que para más no alcanza. Y hay mucho de cierto en eso. Por ejemplo, Ada Bustamante, docente, alquilaba un pequeño departamento y se privó al máximo de todo lo que la mujer puede querer. Salidas, ropas, calzado, bisutería, etc. O Jorge Gaido, vendedor ambulante, no tiene auto todavía, no tiene cable, no sale de vacaciones, etc. O también Ada Massa, ama de casa, que tampoco tiene auto o moto todavía, ni tiene internet, ni un aire acondicionado siquiera. Todos ellos tienen algo en común. Lograron la casa propia a través del sistema Horizonte. La casa mínima inicial tal vez, y después se ampliaron. Entonces es cierto que vivimos con lo justo, pero hay que ver a qué le damos prioridad. Ellos achicaron el gasto, se tuvieron fe y tomaron la decisión. Primero la casa propia, para ellos, para sus hijos, y después viene lo demás. Usted también puede. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bien, Raúl Gómez es el candidato a gobernador del MST, de la Nueva Izquierda. Está con nosotros para hablar no solamente de política, sino de lo que está ocurriendo precisamente en la izquierda. Alfredo, la izquierda siempre tiene una particularidad. Que es divisible por dos. Exactamente. Y no hay forma de ponerla de acuerdo, ¿me entendés? Porque es una opción válida. Es una opción, es una alternativa. Pero nunca llega los acuerdos. En este momento hay una confrontación. Olivero, Salas, Gómez. Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por haber invitado. ¿Con qué te has peleado? A ver. No, nosotros hemos peleado con los privilegiados de la provincia que te han entregado esta provincia a las corporaciones. Con lo que estamos peleados es con eso. Después hay discusiones, hay entre de los que estamos del lado de tener una provincia distinta, puede haber discusiones. Pero peleados, estamos peleados con De la Sota, con Aguad, con los que han gobernado para las corporaciones, con eso estamos muy peleados. Ahora, ¿por qué no hay ese acuerdo que yo decía que generalmente...? Yendo a esto que vos decías de la unidad de la izquierda, a mí me parece muy importante tu pregunta, porque es un cuestionamiento que en general está circulando y aparece, que yo lo formularía, si me permitís, sí, por ¿por qué favor. La izquierda no puede ser una alternativa real de poder? 15 años de una banca de izquierda, que es una conquista que en su momento logramos con Izquierda Unida, 15 años de una banca de izquierda, y la izquierda en la provincia no es una alternativa de poder. Yo creo que la falta de unidad es una consecuencia de la imposibilidad de la propia izquierda de ser una alternativa de poder. Y esto para nosotros tiene una razón de ser que tiene que ver con una concepción en la izquierda muy sectaria, muy dogmática, que impide trabajar con el que piensa más o menos diferente, que impide también avanzar en propuestas amplias que integren no a la izquierda partidaria solamente, porque aquí, si la izquierda quiere ser alternativa de gobierno, tiene que poder incorporar a la izquierda social, a la izquierda, esa izquierda que no está en los partidos, pero que está en contra de las corporaciones, que quiere que dejen de destruir el medio ambiente, que quiere acabar con la violencia de género, que quiere más justicia social, más inclusión, y que puede no estar en un partido y que acuerda con eso.
Incluir a eso es la posibilidad de ser una alternativa de gobierno. Nosotros, a los compañeros del Frente Izquierda, le hemos propuesto reiteradas veces la unidad, se han negado sistemáticamente, y para nosotros la conclusión de esto es que hay dos proyectos en la izquierda. Un proyecto que empieza a revisar todo y a plantearse cómo ser alternativa de poder, que encarnamos nosotros cuando nos proponemos como nueva izquierda, y un proyecto que sigue aferrado a algo que es valioso, que es dar testimonio, que denunciar, pero que no sirve para cambiar la realidad, para transformar la realidad. Si vemos este momento del mundo, tenemos que ver, en la España, una izquierda que se abrió, que se renovó programáticamente, generacionalmente, como Podemos, está a punto de romper el bipartidismo heredado del franquismo. Y en Grecia ya Syriza, una nueva izquierda, también una configuración amplia de diferentes tradiciones, está gobernando. Y esa es la perspectiva para la izquierda, y es el desafío. Nosotros nos planteamos ser, en primer lugar, una izquierda amplia, por eso me acompaña Sofía Gatica, que no es de nuestro partido, pero que tiene una trayectoria en la lucha por el medio ambiente, por enfrentar a Monsanto y a las fumigaciones con agrotóxicos, y otros luchadores sociales, sindicales, que hacen a esta propuesta de nueva izquierda. Y por otro lado, hay que renovarse también generacionalmente, como te decía antes. Creo que en esto hay que ser claro, para poder ser alternativa de poder. Bueno, pero una pregunta, ahí, porque a propósito de esto que durante bastante tiempo ha tenido la banca la izquierda, mucho le ha criticado a los partidos tradicionales, que siempre son los mismos, ¿no? Que siempre son los mismos, que están las mismas personas. Sí. ¿No le pasó un poco eso también a la izquierda nosotros en la Cámara? Sí, somos críticos de eso. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo una batería de propuestas antiprivilegio, que tienen que ver con que son compartidas por el resto, pero que, por el resto de la izquierda, como que cobren lo mismo que una maestra. Pero nosotros agregamos que los políticos tengan que enviar a sus hijos a la escuela pública, que tengan que atenderse en el hospital público, y agregamos que nadie puede estar en su cargo más de dos mandatos, tanto para dirigentes políticos como para dirigentes sindicales. Yo he sido dos veces secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios. Sí, adiós. Sí. Reformé el estatuto para limitar la renovación, siendo secretario general. Y esto es lo que proponemos nosotros, porque hay que también cambiar la forma de hacer política. Nosotros queremos que haga política la gente de a pie, y para eso tenemos que atacar el concepto de político profesional. Y eso es cuestionable, que no haya, que los políticos tengan que dar dos mandatos y volver, nos parece que va a ser uno de los elementos, junto con acabar con los privilegios, con que cobren lo mismo que cobramos todos, con que tengan que atenderse en el hospital público, con que tengan que mandar a su hijo a la escuela pública, va a enriquecer a la política. Si la política está hecha por gente que tiene más que ver con la agenda de la gente, la política va a ser mucho, va a ser para beneficio de todos, va a ser para el bien común, no para, como es ahora, para beneficio del 1% de la población. Hablando de esto que ustedes dicen, bueno, nosotros queremos una cosa amplia de todos aquellos que estén dispuestos a luchar contra las corporaciones, contra los poderes concentrados, ¿cómo eso se escucha en el discurso del Frente para la Victoria? ¿Se escucha en la Presidenta de la Nación con mucha frecuencia? Uh-huh. ¿Eso ustedes cómo lo ven o creen que es solo discursivo? ¿Qué percepción tienen? Categóricamente es solo discursivo. Hay dos aspectos. En primer lugar, es solo discursivo al punto tal de que hay convencidos militantes kirchneristas que hay que explicarles que, por ejemplo, es Cristina Kirchner quien impulsó y avaló la instalación de Monsanto en Córdoba. O sea, es muy difícil estar, digamos, con alguien que ha impulsado la instalación de ese monstruo. Pero, ¿por qué tiene ese doble discurso? ¿Por qué no dice lo que realmente hace? Que apoya la megaminería a cielo abierto, que tiene a Milani. ¿Por qué este doble discurso? Para nosotros da cuenta, y esto es importante, del espacio que hay para las propuestas de izquierda. Se tienen que disfrazar e impostarse de izquierda porque hay un gran espacio. Hay una gran receptividad para nuestras propuestas. Por eso es también es grande la responsabilidad que hay para poder desarrollar un movimiento amplio de toda la izquierda política, social, porque hay oportunidad, hay condiciones. Fíjense que tenemos candidatos de centro-derecha aclarando cuantas veces pueden ante las cámaras que van a respetar la asignación universal por hijo. ¿Por qué es esto? Porque en nuestra sociedad hay un gran espacio para las ideas que plantean acabar con las corporaciones, acabar con los privilegios, acabar con una provincia, por ejemplo, muy desigual como la que tenemos nosotros. Bueno, ¿crees? Charlaba con tu jefe de prensa días pasado de que hay cierta anomia, cierta quietud en la sociedad, que da la impresión de que las elecciones no existen, hay una anomia popular en la sociedad que no...
Están planchadas, es lo que se dice en todos lados y se repite casi ya como una certeza de que hay un aplanamiento de la campaña, un enfriamiento. Como que ya la elección terminó, quiere tener gobernador y tal. Creemos que desde los medios hegemónicos, desde los partidos, hay todo un intento de vaciar de contenido y de discusión política la campaña. La negativa al debate refleja eso, pero también refleja todo trabajar desde una perspectiva del marketing. Bueno, el manual de Durán Barba. El manual de Durán Barba que se hizo público, que se escandalizó. Lo que parece es que lo leyeron todos, no es que lo leyó solamente la Triple Alianza. Todos tienen el mismo manual donde la política se define por el marketing, o sea, que en realidad es por la billetera. ¿Quién tiene el cartel más grande? ¿Quién tiene la publicidad más creativa? Y eso es definir la política en función de los sponsors. Por lo tanto, después gobernar para aquellos que financian a la política. Este intento de enfriamiento es un intento de no discutir las cuestiones que necesitan los cordobeses. ¿Por qué no quieren discutir? Porque tienen que decir que van a seguir haciendo más de lo mismo, que van a seguir gobernando como se ha gobernado hasta ahora, endeudando a la provincia para hacer obras públicas suntuarias que con sobreprecio. No podrían ir a un debate a decir eso, por eso no quieren debatir. Que van a seguir manejando la provincia para unos muy pocos, para el 1% en desmedro de los otros, que van a seguir devastando el medio ambiente provincial, favoreciendo a las corporaciones, a los emprendimientos inmobiliarios. Como no pueden decir nada de eso, ninguno de los tres que van adelante, por eso es que han planchado la campaña. Ahora, por abajo nosotros vemos otra cosa, cuando vamos al interior, a los barrios, las caminatas, en todos lados, vemos que hay una búsqueda. El tema es poder lograr presentar una alternativa y en eso estamos en una tarea que realmente estamos muy entusiasmados porque la verdad que vemos mucho espacio. Y lo que hay que rescatar de Raúl es su lucha. Sí, porque una pregunta final, digamos. Final. Bueno, porque las expresiones, digamos, que tienen menos volumen, les cuesta más trabajo a veces hacer conocer su idea y tener espacios en los medios. Bueno. Entonces, aprovechando, digamos, la oportunidad de este espacio, si vos tuvieras que decir tres o cuatro elementos por los cuales quienes pensás que son potencialmente tus electores no tienen que dudar en votar por el MST, por la Nueva Izquierda. Sí, por el MST de Nueva Izquierda, sí. Fundamentalmente para acabar con los privilegios, en primer lugar para que los políticos valgan lo mismo que una maestra, se tengan que atender en el hospital público, manden sus hijos a la escuela pública, deben hacer declaración jurada propia y de sus familiares al ingresar y al salir, sean revocados si no cumplen, o sea, para que tengamos un nuevo tipo de política. Y además todo esto al servicio de acabar con una provincia secuestrada por las corporaciones, una provincia donde se acaben las fumigaciones con agrotóxicos, una provincia donde recuperemos el bosque nativo, donde vayamos a un plan de deforestación urgente, una provincia donde avancemos concretamente sobre y paremos de una vez por todas la violencia de género con medidas concretas, con presupuesto, una provincia donde el problema de la seguridad no sea tratado marketineramente, violando derechos elementales para encubrir que se ha fracasado en la política de seguridad y los jóvenes, los trabajadores sufran el fuego cruzado de la violencia delictiva con la violencia institucional. Para cambiar esta provincia es necesario votar distinto. Por eso estamos proponiéndonos y creemos que nos van a acompañar muchos cordobeses para que Luciano Echeverría llegue a la legislatura, para que Maro Acosta llegue a la legislatura y que se empiece a construir esta izquierda que hace falta. Porque mire, acá derecha es lo que sobra. Lo que hace falta es una nueva izquierda. ¿Y por qué te excluís? Porque soy candidato a gobernador. Porque soy candidato a gobernador. ¿Por qué no puedes llegar? Me dijo más de tres o cuatro. Sí. Porque soy candidato. Quedó una, ¿el narcotráfico cómo lo ves? El narcotráfico. Bueno, no sé si vos sabés que yo soy investigador universitario. Sí, mi trabajo es sobre adicciones y colateralmente en nuestro último libro hemos publicado un capítulo sobre la cuestión de los marcos legales regulatorios penales y colateralmente tocamos el fenómeno del narcotráfico que es sumamente grave. A ver, nosotros creemos que aquí en la provincia, y esto tiene que ver con el problema que se denomina seguridad, pero que es violencia delictiva, hay un triángulo de impunidad. Porque no se entiende el desarrollo que tiene el gran delito, no el pequeño delito, ni mucho menos el narcomenudeo, lo cual es tarea para un capítulo aparte, discutir la barbaridad que se está haciendo, pero no se entendería el desarrollo que ha tenido el manejo y producción de sustancias ilegales y todo lo que se genera alrededor de eso sin la complicidad de la cúpula policial, del poder político y de la justicia. Ese triángulo de impunidad está en el centro de los problemas de violencia delictiva que tenemos. Si no se avanza contra eso y a la vez se combina con políticas de shock de inclusión masiva, donde tenemos 93.000 jóvenes que no estudian ni trabajan porque no se les permite acceder ni al estudio ni al trabajo, si no se combina acabar con el triángulo de impunidad con
la inclusión masiva, vamos a tener serios problemas como sociedad. Y estamos teniendo graves problemas. Así como decimos, en lo medioambiental estamos en una situación crítica, a nivel convivencia democrática estamos en una provincia donde tuvimos una muestra terrible el 3 y 4 de diciembre del 2013 y que es la provincia que este modelo ha construido. Raúl, un millón de gracias. Un millón de gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por invitar y gracias por estos espacios. Que no, son por favor. Muy bueno. Por favor. Ya regresamos con el análisis económico de Alfredo Blanco. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Ada Peluquería, Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, derecho previsional, teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones, Avenida Belgrano 136. El análisis económico de Alfredo Blanco, luego de los auspicios. Somos la primera universidad del país. ¿Sabía que los dos primeros argentinos en jugar en Italia eran dos hermanos cordobeses? Hasta fabricamos el único auto nacional que la rompió en Europa. Seamos los que desarrollemos el centro tecnológico más grande de Latinoamérica. Seamos los que llevemos nuestro campo al máximo. Y aprovechemos que sabemos fabricar de todo. Autos, aviones, tractores, motos. Los cordobeses fuimos los primeros en hacer muchas cosas. Ahora, seamos de los primeros en impulsar un cambio en el país. Cambiemos juntos. Cambiemos Córdoba. Oscar Aguad, gobernador. La Coneja Baldassi y vice. Juntos por Córdoba. Lista A500. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620-25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Favicur Ixa hacemos la vida más segura. www.favicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La Muni te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.córdoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.córdoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario De Cara. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Doctor
Dos hechos que ocurrieron en la semana y que creo que sobre los que va a hablar Alfredo. Lo de Grecia, en primer lugar, que está bastante complicado a nivel internacional y particularmente en la Unión Europea. Y el otro tema fue la designación de Zanini como vicepresidente de Danisioli, lo que originó un rebote en los mercados hacia abajo, naturalmente, en las acciones, porque se entiende, o al menos entienden los mercados y las corporaciones, de que la designación de Zanini es la continuidad de un modelo que no va a tener absolutamente cambios. Alfredo. Bueno, hagamos un breve comentario de lo de Grecia. Primero, en algunos programas pasados, recordarás... Lo comentabas eso. Que era sí, muy la situación de Grecia es compleja desde el punto de vista objetivo, de los compromisos que tiene. Comentamos que Grecia hizo uso de una atribución que tienen los miembros del fondo cuando tienen que pagar y tienen más de un vencimiento en un mes, tienen la posibilidad de diferir los primeros vencimientos y pagar todo junto en el último. En uno de los programas que yo comentaba que había llamado la atención que el primer ministro griego, saliendo de una reunión de Bruselas, le había dicho, digamos, a los periodistas que esperaban, le había dicho, tranquilícense, vamos a pagar el viernes, porque el viernes era el primer vencimiento de junio y después tenía tres vencimientos más Grecia. Sin embargo, el día jueves Grecia anunció de que hacía uso de esta posibilidad, que no es muy frecuentemente utilizada, de pagar todos juntos. Y lo que estaba haciendo ahí en realidad Grecia era comprar tiempo. Estaba en el proceso de negociación con el Banco Europeo, con el fondo y con los acreedores, con la banca privada, tratando de presentar un programa que hiciera que los acreedores le apoyaran nuevamente, le permitieran salir de una situación muy complicada desde el punto de vista financiero. Y estas reformas parecían que no eran suficientes. El primer ministro siempre tuvo un discurso, yo diría, bastante conciliador, planteando que Grecia quería acordar, pero que debían comprender cuál era la situación, que debían compartir de alguna manera las responsabilidades de esta delicada situación de la economía griega. Pero en aquel programa yo dije, no es la misma percepción la que tiene el ministro de Economía de Grecia. Cuando uno escuchaba al ministro de Economía de Grecia, realmente era mucho más crítico. Y bueno, y eso es lo que ocurre y el riesgo está y seguramente en los próximos días nos vamos a encontrar con novedades sobre eso. Te hago el comentario de Zanini breve, sí, porque si no nos van a sacar del aire. Digo, en realidad eso lo que muestra es la decisión del gobierno de decir, bueno, vamos por este camino. Y en los mercados en general las expectativas juegan fuerte. Sí, entonces, sí. Así como hace algunas semanas decían, los mercados creen que se va este gobierno y por eso suben, o hay otros que dicen, cuando cambie el gobierno vaya a llover inversiones. Bueno, hay otros que dicen, si es Zanini, se van a profundizar las dificultades y entonces se caen los valores en el mercado de capitales. Digo, esos siempre son fenómenos de corto plazo. Así probablemente es. Mañana pasado veamos que se recupera. Lo que sí es cierto es que hay una decisión del gobierno que me parece que ya en lo político, no en lo económico, en lo político va a plantear claramente un nivel de polarización más fuerte, en el sentido que de un lado estará el gobierno y de otro lado estarán los que quieren cambiar lo que está haciendo el gobierno. De todas formas, recordemos lo que decíamos la semana pasada, simplemente para terminar e irnos, porque si no el director no saca de aire. Aquellas encuestas que yo te mencionaba, que era cambiar y continuidad del modelo, cambiar y retocar el modelo. Uno, el 65% era dejar el modelo como está. El 68% de la sociedad es apenas retocarlo. Es decir, hay al menos dentro de la sociedad, no se experimentará, tal vez no se exteriorizará, pero hay un consenso mayoritario en la sociedad de que las cosas así como están. Y esto viene a cuenta también de lo que conversábamos contigo del statu quo. Es decir, nada quiere que cambie, dejemos las cosas como están, sí, que sigan los que están. Aunque la opinión pública es volátil. Es volátil, y exactamente. Es volátil porque ya nos vamos también, pero también. Que me dejen de decir simplemente que le agradezco mucho a la gente de la Unión Industrial y a la gente de AERCA, de Villa María, que me invitaron ayer a exponer en el precoloquio que se realizó en la ciudad de Villa María. Que tuvieron los tres candidatos. Y además tuve la oportunidad de escuchar a los tres candidatos a gobernador, o sea que ahora sé qué es lo que quieren hacer. Bien. Creo que entendí algo. Nos vamos. Señores, nos vamos hasta la próxima semana. Ahora sí.